Bueno, son las 7:30 de la mañana. Estamos rumbo hacia la cordillera de Ñuble. Estamos saliendo desde Chillán para mostrarles a ustedes lo lindo que es este sector cordillerano aquí en la región de Ñuble. Vamos camino hacia allá, nos van a recibir y les vamos a poder mostrar lo lindo de la naturaleza. Estamos haciendo Bio Bio en ruta para allá. Partimos. Seguimos nuestro camino rumbo hacia la cordillera, vamos al Valle de las Trancas, pero quisimos hacer una parada con este frío terrible. Son ya casi las 8 de la mañana, miren cómo está todo esto acá. Y ahora, y eso que se ha ido derritiendo un poco, porque en la mañana estaba aún más congelado. Esto es lo que estábamos viviendo acá con este frío horrible en la región de Ñuble, pero es parte también del paisaje. Queríamos mostrárselo porque ahora nos subimos al auto y seguimos rumbo hacia la cordillera. Estamos en la región de Ñuble, seguimos haciendo Bio Bio en ruta. Nos vamos. Bueno, y después de cerca de 70 kilómetros desde Chillán, hemos llegado a nuestra primera parada aquí rumbo hacia la cordillera de Ñuble. Estamos en pleno paisaje natural realmente hermoso, con un frío muy muy fuerte, pero es parte del paisaje también. Vamos a recorrer acá y vamos a hacer primero, les decía yo, esta primera parada. Vamos a hablar con nuestro querido amigo Marco, que nos va a recibir. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y ustedes? Aquí. Bueno, están en el corazón del Valle de las Trancas. Corazón del Valle de las Trancas, en este hotel, ¿se llama? Hotel Bordandino. Estamos rodeados de montañas, mucha nieve. Así es. Y mucha cosa congelada también. Sí, y mucho árbol nativo, flora, fauna. Mira esto de acá, a ver si lo podemos ver, mira. Para ustedes es normal esto, pero nos llama mucho la atención, mira. Una piscina absolutamente congelada. Congelada, sí, tiene que tener más o menos unos 15 a 20 centímetros de hielo en la base. 15 a 20 centímetros de hielo. Sí. Wow, esto, claro, yo cuando la vi quedé como impresionado. Me imagino que esto es normal para ustedes, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces en este tiempo utilizamos las tinas calientes, que son los hot tub, la sauna, y esto solamente en la temporada de verano, de noviembre, diciembre hasta Semana Santa. ¿Cómo ha sido, bueno, cómo es tener un emprendimiento y además vivir en medio de todo este lugar? La verdad que es bonito, es una locura, pero es muy bonito, la verdad, porque al final uno juega con todas las sensaciones de los pasajeros, de los turistas. Hoy en día el Valle de las Trancas no está abierto solamente para el público nacional, sino que mucho público internacional. Está un poco resbaloso aquí, ¿eh? Sí. No, tiene una capa más o menos como unos 15, 20 centímetros más o menos. Mira esto. Mira esto. Ahora, caminar por aquí es riesgoso. Riesgoso que nos podemos caer, sí, está riesgoso. Claro. Pero además es riesgoso que se pueda romper, ¿no? ¿Está duro? No sé, habría que probar. Dame la mano y párate ahí. No, muy bien. No, mejor, ¿para qué vamos? ¿Para qué nos vamos a aventurar, no? Pero mira, qué locura esto, ¿eh? Mira. Caminando sobre una piscina. Oye, ¿qué? Esto les pasa, me imagino, todos los inviernos. Pero en el verano tú me decías que aquí, bueno, obviamente otro el panorama, pero el agua sigue siendo muy helada. Sí, pues por lo mismo usamos una bomba de calor y la temperamos a 29, 30 grados. Bien. Y ahí está agradable. Y así evitamos también estar cortando árboles. Sí, por el tema más que nada para el sol. Oye, pero tú me ibas a mostrar otra cosa. Sí, pasen por acá. ¿Qué es? Una tina caliente, un hot tub. Uy, que es como lo que quisiéramos tener ahora. Esta está a 40 grados. Tenemos dos tinas calientes. Uy, está maravilloso. Tenemos dos tinas calientes grandotas para 7 personas aprox, para la familia completa. Qué rico. Tenemos una por allá, otra acá y el sauna ahí, que la verdad que lo ocupan mucho. El único problema es que me imagino meterse al agua aquí, que está muy rico. Sí.
pero al salir... No, claro, pero que esa es la jugada igual que en las termas. Tú tienes que estar, no sé, con 40 grados, unos 15, 20 minutos, luego sentarte en la orilla, tomar agüita, hidratarte y luego volver a... Mira, qué linda se ve la montaña, si uno va sin perspectiva para allá. Pareciera que está como al frente, bueno, está al frente, pero está, pareciera que está muy cerca. En realidad no está tan cerca. No. Está varios kilómetros para allá. Oye, ¿qué podemos hacer aquí además en este lugar? Estamos metidos en medio de todo este bosque maravilloso de la región de Ñuble, con estas montañas que nos rodean, además nevadas, están muy lindas. Pero además hay panoramas, porque aquí hay... Bueno, el que quiere venir a esquiar puede hacerlo, estamos... ¿El centro de esquí? El Valle de las Trancas está muy cerquita del centro de esquí y de las termas del centro de agua termal. Ya. De Valle Hermoso y del Parque de Agua. Ya. ¿Lugares como para ir a...? Para ir a darse... ¿Deporte? Sí, deporte y poder relajarse un poquito, porque estas aguas termales tienen spa y el tema de fangoterapia, restaurante dentro de esos centros termales. También hay muchas actividades para hacer acá en el Valle de las Trancas con la familia. Como les comentaba, paseo en raqueta, mucho trekking, canopy, visitar algunas cascadas. La verdad que es bien bonito. Siempre hay un panorama para el día. A los que les gusta la nieve, los deportes de nieve, también el centro de esquí que está un poco más arriba, pero nosotros, mi querido Marco, vamos a hacer otro recorrido. Nos vamos a impregnar ahí en otro parque que se llama el Parque Las Turbinas. Las Turbinas. Vamos a ir a mostrarlo, a conocerlo, así que nada, te dejamos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por mostrarnos también parte de las opciones que hay para poder quedarse por estos lugares, y nosotros nos vamos ahora para allá. Nos queda harto camino, ¿no? Estamos cerquita, todo queda bien cerca, la verdad. Y todo muy transitable. Sí, sí, sí. Hay que tener un poco cuidado con los hielos, ¿no? Sí, porque a veces se resbalan los vehículos, pero sin duda lo van a pasar muy bien, porque el lugar es muy bonito. Bueno, ya pues. Amigos, muchas gracias, querido, Julio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos haciendo este Bio Bio en Ruta. Nos vamos hacia el Parque Las Turbinas, seguimos haciendo este recorrido por la cordillera de Ñuble, aquí en la zona central de nuestro país. Bueno, hemos llegado al destino que le habíamos dicho, el Parque Las Turbinas. Estamos con Antonio, que nos va a recibir. Antonio, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Cuéntanos un poco la característica de este lugar, por qué también es uno de los imperdibles si uno anda por este sector de Ñuble. Bueno, estamos acá en el Parque Las Turbinas. Es un parque dedicado a la conservación y al ecoturismo. El parque tiene aproximadamente 10 hectáreas y, bueno, un espacio familiar donde confluyen el río de Guillín con el río Renegado. Solamente bosque nativo, tenemos canopy, paseos, zonas de picnic, y es un espacio donde la gente puede venir a desconectarse, estar en la naturaleza, en familia y disfrutar principalmente la cordillera. ¿Qué es lo principal que busca la gente cuando viene para este tipo de lugares? Estamos acá en los estacionamientos. ¿Tiene un costo entrar a este lugar primero? Sí, el estacionamiento tiene un costo de 5.000 pesos. Ya, con si eso, es que venía en auto. Si uno viene caminando, hay un acceso gratuito al río a través de un sendero interpretativo donde finalmente llegas al Salto de las Turbinas o a la Cascada del Renegado. ¿Nos vamos entonces? Vamos. Vamos, Antonio, vamos. ¿Cuánto más o menos de trekking es caminando por este parque? Para llegar es un pequeño trekking de 25 minutos más o menos. ¿Ya? Para llegar hasta la cascada y a los pozones. Todo este territorio de la cordillera del Ñuble es parte de la reserva de la biosfera. ¿Ya? Entonces tenemos un bosque de transición acá donde podemos encontrar bosque esclerófilo y bosque valdiviano y bosque templado. El bosque templado es principalmente las especies de roble, ¿ya?, y notofagus que pierden la hoja en otoño, que están en la zona como más central de Chile y mediterránea. Ya. Después tenemos el bosque esclerófilo, que es el bosque del norte, de La Serena hasta acá, y el valdiviano, que es siempre verde, que viene desde, bueno, los lagos hasta Ñuble. Claro. Y todo converge acá, en esta zona. Perfecto. Entonces, por eso tiene un alto valor ambiental. Es importante además para nuestra biodiversidad
la conservación de este tipo de lugares. Oye, estábamos pisando aquí puro hielo, ¿ah? Puro hielo, están muy bajas las temperaturas en esta fecha. Sí, se nota que estamos rompiendo el hielo que queda ahí todavía en la tierra, en el barro aquí en este lugar. Bueno, 25 minutos más o menos caminando, estamos recién partiendo, haciendo este pequeño trekking para todo público, ¿no? Todo público, familiar. Todo público, aquí en el Parque Las Turbinas, estamos en la cordillera del Ñuble, conociendo esta maravilla que tenemos y que podemos disfrutar junto a Antonio. Vamos a ver con qué nos encontramos entonces. ¿Qué tipo de fauna nos podemos encontrar aquí en este parque o lugares como estos, por ejemplo, en esta zona? Bueno, en la cordillera del Ñuble encontramos los típicos, como la fauna nativa chilena, más arriba, el puma, y después ya hacia abajo, zorrito, culpeo, tenemos quique, culebras, bueno, mucha avifauna acá, el carpintero cabeza roja, otro carpintero más chiquitito que el pitío, tenemos loros igual, la cachaña. Es probable que uno se encuentre con alguno acá, ¿o no?, en este paseo. Sí, es difícil igual, pues son más nocturnos por lo general, pero... Y cuando nosotros... hay gente se escapan, igual, sí. Como que lo evitan. Sí, igual hemos puesto cámaras trampa y han aparecido los zorritos. Ah, sí, sí. Mira. Acá esto es interesante porque hay unas carpas aquí. Se puede acampar aquí, ¿no? Sí, se puede acampar solo en sitio establecido de camping, que tiene un valor adicional, que cuenta con su baño, que el retiro de la basura y todo ordenadito. Estamos con un grupo del DUOC, de Turismo Aventura de Concepción, que están aquí haciendo sus talleres. Hoy día estamos en el último terreno del semestre y estamos viendo, bueno, distintas cosas, técnicas de interpretación natural. Estamos viendo simulacros de primeros auxilios, donde están aprendiendo triage, están aprendiendo también comandos de incidentes. Y por el otro lado tengo otro colega con el que estamos trabajando todo lo que es técnica de mountain bike y de mecánica. Y la idea justamente es visualizando a través de la actividad turística todas las actividades que se pueden realizar en este tipo de entornos. Oye, y están acampando aquí, ¿eh? Sí, estamos acampando. ¿Cuál es tu carpa? Mi carpa es esa que está acá. Esta, mira, sí. Justo la que estaba mirando. Justamente. Y son chiquititas, mira, son cómodas. Son ideales para poder mantener la temperatura. Cuando son muy grandes, uno pasa un poco más de frío. Es vida al aire libre. Vida al aire libre. Vida al aire libre. Claro, uno puede decir, pero es que aquí hace mucho frío, pero... Todo se pasa en camaradería y para eso tenemos el domo. Así que ahí compartimos unos mates, hablamos de lo que se hizo durante el día. Y abre, imagínate despertar, abrir la carpa y encontrarte con todo esto. Y de noche, el cielo que tenemos es espectacular. Ahí tenemos una bóveda, pero tremenda, de todas las estrellas que... Qué maravilloso. Tenemos un hotel 1000 estrellas. Acampando, aquí hay varias carpas por acá, en un sector que está muy delimitado en este parque. De verdad, muy lindo, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nosotros seguimos recorriendo. Estamos haciendo el Parque Las Turbinas aquí en Ñuble, en la zona central del país. Bueno, pero...
atención también en lo que les he informado. Detuvo al presunto autor del incendio que destruyó 6 casas en el Cerro San José de dicha comuna. Central de BioBioChile.cl, tenemos Iquique y otras 20 comunas de Chile. Parque Río, en las turbinas ahí está el letrero. Vamos a bajar ahora, Antonio, ¿no? Vamos a bajar. ¿Vamos unas escaleras también? Sí, aquí hay una antigua entrada que hizo la DOH, la Dirección de Aguas, porque aquí había una turbina, que la vamos a ver más abajo. ¿Ya? Y les voy a contar la historia. ¿Por eso se llama el Parque Las Turbinas? Por eso se llama, claro, Parque Las Turbinas. Vamos bajando estas escaleras, igual están empinadas, pero hay que afirmarse aquí con estos tubitos, soportes, y es largo, ¿eh? Sí, tenemos que llegar hasta allá. Ya, nos queda todavía. Larga la escalera. Mira, acá tenemos una particularidad. Esto es todo roca volcánica, ¿ya? Que provino del volcán Chillán. Hace miles de millones de años atrás, el volcán Chillán es la que tiene la colada de lava más larga de Sudamérica, más de 30 kilómetros. No, para que veas la magnitud que llegó hasta acá. Wow. Pura lava. Mira esta maravilla. Pero mira qué lindo se ve acá. No, esto está precioso. Mira. Bueno, acá está la señalética. Pero mira esto, por Dios. Qué hermoso. Además, el color del agua. Está como entre medio verde turquesa en algunos sectores. Está muy lindo. Este viene a ser el río Diquillín. Diquillín. Y este se va para allá y se junta con otro río, ¿no? Con el Renegado en la Cascada, que vamos a ver ahora. Vamos entonces a la Cascada. Seguimos haciendo y este recorrido. Esa, la caseta de ahí es de la turbina. Ya, perfecto. Vamos para allá, vamos. Esta casa que está aquí, ¿qué es? Acá tenemos la génesis del nombre, del parque. En esta casa, adentro hay una turbina eléctrica, que había una central de pasada aquí, del MOP. Porque en este sector se quería hacer un embalse. Pero no se pudo porque la roca es muy porosa por el tema volcánico que te decía. Entonces, claro. Bueno, por suerte para nosotros, porque podemos tener esto intacto como es, sí, la naturaleza. Y entonces, para el campamento de los trabajadores, ¿ya?, y los ingenieros, se hizo esta turbina que alimentaba un campamento, unas casas en realidad que están más arriba. Ya. Entonces, tomaba el agua de la cascada, bajaba por un tubo, pasaba aquí por la... por la turbina, se devolvía el agua y la electricidad salía por este tendido para arriba. Y por eso se llama el Parque Las Turbinas. Sí, con un mínimo impacto. Sí, pueden mirar, igual en un tiempo rompieron ahí, se robaron todo. Ah, y, lo típico. Bueno, lo ocupan. Incivilidades que pasan en todos lados, sí, tristemente. Ya, pero este es el origen del nombre. Entonces. El origen del nombre y por eso históricamente se conoce así. ¿Qué tal? Vamos a la cascada entonces. Vamos a la cascada. Ya. Bueno, llegamos por fin a las cascadas. Mira, oye, qué maravilla. No, pero qué locura esto. Está la cascada del río Renegado, cascada Las Turbinas. Hay que bajar con cuidado porque está muy resbaloso, muy húmedo. Oye, pero esto es realmente fantástico. Es espectacular, mira. No, se pasó. Muy, muy lindo. No, esto es increíble, de verdad. Tú me decías algo importante igual.
que hay gente que se mete ahí a bañarse y es muy riesgoso. Claro, aquí ya cerca de la cascada tiene una corriente que te chupa por el peso del agua y después ya si te toma el chorro no puedes salir por el peso del agua. Entonces, lamentablemente han ocurrido accidentes. Hay otros sectores aptos para el baño un poquito más allá. Más allá, claro. Entonces, el llamado a la gente son dos. Uno, no bañarse abajo de la cascada, que es un poco obvio, pero igual lo hacen. Y lo otro, no meterse debajo porque es bastante peligroso, está inestable la roca, a veces caen rocas y claro, para evitar accidentes. Tú dices que hay gente que se ha ahogado aquí. Sí, se ha ahogado el año pasado, tuvimos una tragedia. Claro, pues siempre son buenos ese tipo de llamados porque puede parecer muy tentador para los que a lo mejor tienen más confianza en sí mismos, en sus nados, en sus capacidades, pero evidentemente esto a veces es engañoso, es riesgoso, es peligroso. Quedémonos con la imagen, ¿no? Con lo lindo que es disfrutar de esta maravilla y evitemos, evidentemente, irnos de acá lamentando alguna tragedia y todo lo que aquello conlleva. Así que nosotros hemos estado en distintos lugares a nivel nacional, también en algunas partes del mundo, pero nunca, nunca, nunca deja de llamar la atención lugares como estos, jamás. Y esto es lo lindo, y esto es lo que nosotros queremos transmitir en este programa, es lo que queremos llevar a sus casas para que ustedes puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros de esta maravilla que tenemos en nuestra zona, en la zona central, la tenemos también en el sur, en todo nuestro país. Tantos lugares hermosos, tantos lugares lindos que tiene este país para poder disfrutar, para que puedan conectarse con la naturaleza, con estas bellezas, ¿no?, que rejuvenecen la vida, rejuvenecen el alma y hacen que andemos mucho más felices en el día a día. ¿Qué mejor que esto y qué mejor que mostrárselo a ustedes en este programa Bío Bío en Ruta, que lo estén disfrutando? Miren. Vamos a ir a la parte de los pozones, donde se hacen unos remansos del río, donde el agua está un color así más turquesa y donde la gente se baña, hace picnic o se relaja en verano. Es un lugar muy bonito y muy concurrido. Vamos ahí a la roquita. Bueno, aquí estamos en el pozón del río de Guillín. Lo particular es que en verano este río, bueno, todo el año en realidad, se junta más arriba con las aguas termales de las termas de Chillán. Entonces, este río, a diferencia de otros ríos cordilleranos, tiene una temperatura súper agradable en verano. Entonces, tú puedes estar aquí tranquilamente, harto rato, no tiene corriente esta parte, y bueno, puedes flotar de espalda, disfrutando del bosque nativo hacia arriba. Pocos lugares puedes hacer eso. Bueno, pudimos ver este parque, pudimos conocer la cascada, los pozones, que son una maravilla. Realmente impresionante lo transparente del agua, lo cristalinas que son, y además que sea fuente de ahí para que la gente pueda disfrutar de eso, es una maravilla. Antonio, muchas gracias por este recorrido, gracias por entregarnos los tips, los datos. Por supuesto, uno de los imperdibles, si uno viene para acá, a estas zonas, es venir a este lugar. Así que muchas gracias por todo, de verdad. Sí, gracias a ustedes por venir, por mostrar acá el parque. Y bueno, la gente que quiera venir, que se informe en nuestras redes sociales, @ Parque Las Turbinas, y ahí pueden ver horarios, servicios, todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Buen viaje. Por el recorrido. Y nosotros seguimos porque estamos todavía recorriendo, nos queda mucho. Sabemos que esta zona tiene muchos lugares, nosotros estamos tratando de abarcar ahí algunos, pero por supuesto que nos van a quedar algunos datos afuera. Vamos a seguir recorriendo porque a continuación les tenemos otra sorpresa. Seguimos haciendo Bío Bío en Ruta. Seguimos aquí recorriendo, estamos camino a Nevados de Chillán. Oye, hemos mostrado ahí varios lugares, por supuesto que nos queda mucho todavía. Lo que sí es necesario es comer, ¿no? Claro, por supuesto. Don Jaime, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doña Francisca? ¿Cómo está? Ustedes son
locatario de acá tiene un restaurante en este centro maravilloso que es como el centro comercial, ¿no?, de este lugar, ¿no? Así es, correcto. Estamos en el centro de Las Trancas, ¿ya? Y claro, en este hermoso lugar y con este hermoso paisaje. ¿Dónde está el local? Mira, nosotros estamos ubicados acá. ¿Podemos ir, ¿no? Primera línea, por supuesto. Ya, vamos a conocernos. Lo primera línea. Bueno, nosotros, nuestro restaurante se llama Steakhouse, ¿ya? De Valle Las Trancas. Nuestro foco principal son las carnes a la parrilla y tenemos un quincho. Justo lo que nos gusta, ¿eh? ¿Ya? Vamos. Todo a las brasas, a la leña. En este momento tenemos ahí un cordero dando vuelta, digamos. Oye, ¿ya? Qué maravilla. Y esa es la especialidad de la casa. Parte de la especialidad de la casa, el cordero. Además tenemos otros cortes interesantes por el lado de lo que es el tomahawk, el típico lomo vetado. Tenemos también alternativas como jabalí, que es un plato más gourmet también. Esto es un street center que se llama Alto Las Trancas. Es un conjunto nuevo que está hace poco que está inaugurado, bueno, con mucha oferta de todo tipo de sobre todo gastronomía, cafetería, bueno, hay de pescados. Estamos en el corredor biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja, bueno, que es muy interesante también, y bueno, y además donde el turismo que nosotros tratamos de mantener y generar y hacer es un turismo sustentable, ¿no?, de preservación. Así dejamos atrás la precordillera de Ñuble para encumbrar rumbo hacia el Valle Central y conocer parte de la cultura vitivinícola de esta zona. Alguien dice ahí que 8 de cada 10 héroes eligió Ñuble para nacer y vivir. Arturo Prat, Bernardo Higgins, Marta Brunet, Marta Colvin, toda la familia Parra, Víctor Jara, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el eslogan nuestro es Ñuble, región que inspira. Aquí en Ñuble se hacía vino desde antes que Chile fuera Chile. Las parras que hay acá son antes de la República, antes de la independencia, ya estaban establecidas. Por lo tanto, acá hay una zona que tiene una rica historia en la elaboración de vinos. Aquí en la Casa del Vino El Valle Litata tenemos tres consignas. Lo primero es que para aprender de vino hay que venir a estos lugares. Lo segundo es que la única manera de aprender de vinos es practicando. Por eso es que tenemos disponibles estas herramientas, digamos, para poder practicar. Y lo tercero, y súper importante, es que si le dan ganas de practicar todos los días, no son ni borrachos ni borrachas, son estudiantes aplicados. Dicen que cuando el vino tiene este hoyito acá al fondo, al final, es como vino de calidad. ¿Es verdad o no es verdad? Uno de los tantos mitos, claro. No es tan así. Y hay varias explicaciones de para qué podría servir eso. ¿Para qué eso? En ningún caso refleja una calidad. Cada vino para cada plato, cada producto, ¿no? Justamente, la propuesta es que acá tenemos tres maridajes y tres vinos. Ya. El primer maridaje es un choripán deconstruido. Estamos en Chillán, por supuesto que la longaniza es un insumo territorial. Tierra de buenos vinos y de buena longaniza, dicen por acá. Esto está maridado con un vino San Francisco, de la cepa San Francisco. Ahí tenemos una nuez, también de acá de la zona, de Santa Cruz de Cuca, una nuez envuelta, rellena con manjar, envuelta en chocolate, y esa es una propuesta de maridaje por contraste con un cariñán de Quirihue. Y finalmente tenemos un postre, que es un bizcocho de zanahoria, y lo interesante es la salsa, que es de papayas de Coquecura, también del territorio, y eso va maridado con un moscatel de Alejandría de Guarilihue, la zona de Coelemo. Bueno, vamos ahora a conocer parte de la cultura vitivinícola. Yo les dije, vamos a hablar con gente de las Lomas de Illahuén, que estamos aquí en la zona de Chillán, hacia la costa, ¿no? Podríamos decir como camino a la costa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Exactamente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y con la copa de vino ahí, ¿eh? Como siempre. Tenemos una tradición que supera los 500 años haciendo vino. Y hoy, por ejemplo, si alguien quiere hacer un tour por las viñas, ¿se puede hacer? Por supuesto que sí, nos contacta por redes sociales, Viña Lomas de Illahuén, y hacemos guía personalizado. Pueden ser dos turistas, puede ser uno. O un grupo también. O un grupo, por supuesto. Claro. Gustavo, esta es la fiesta que tú nos decías, ¿no? Tal cual. Acá está la gente, en plena, pasando la actividad de invierno. Muéstranos un poco lo que están preparando acá. Estamos ahí
fuego directo, haciendo chicharrones. Mira, ahí lo están sacando. Chicharrones. Chicharrones. Que es una actividad muy de campo y las actividades están bordeando los 50 mil pesos, hasta 70 mil más o menos. Ya. Pero por un día. Sí, incluye las tres comidas, incluye todo. Paseo. Incluye esto, lo que estamos viviendo ahora. El vino. O sea, dime dónde. Esto es turismo rural. Esto es turismo rural. Esto es el campo. Esto es el campo. Y con una copa de vino, de un buen vino, mucho mejor. Es mucho mejor. Oye, Gustavo, muchas gracias por mostrarnos esto. Una experiencia increíble para la gente que está mirando y que puede venir a disfrutar a la región del Ñuble, no solo de sus lindos paisajes, sino también de esto, ¿no? Comida, un buen vino, música, fiesta, turismo rural. Y desde acá, nosotros cerramos este capítulo de Bío Bío en Ruta. Espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado. Nosotros la pasamos muy bien. Vamos a seguir en la fiesta, ¿no? Nos vamos a tener que quedar en la fiesta, por supuesto. Lo recuerden, nos encontramos el próximo fin de semana en un nuevo Bío Bío Ruta, Bío Bío en Ruta, digo, aquí en Bío Bío TV. Que la pasen muy bien, viajen porque hace bien. Y nos encontramos la próxima semana en un próximo capítulo. Chau, chau.